Gente, ¿qué creen? Tengo que contarles algo, no lo puedo creer, pero la neta, ahora sí me agüitó el pariente de Alfredo. Mi pariente de Alfredo de Lugán de Tijuana me agüitó ahora sí. Porque, miren, acá no, todavía en Beckerfield, acá me dejó y no, esa vez no. No me avisó nada, nomás se fue, ya no contestó el teléfono. No me dejó ni para la gasolina. Lo bueno, que ahí pues en mi tarjeta, pues, siempre hay que traer un guardadito para cuando pasen estas cosas, ya ves, como ahorita. Por eso yo les digo que como dice el dicho siempre, nunca acabas de conocer a las personas. Ahora sí, yo sé que se van a poner contentos todos en los que decían, ya te corrió, creo, y al rato va a salir a la luz. ¿Por qué te corrió? Que por tu culpa los demás se salieron. Y que a ti te corrió él. Que al rato va a salir a la luz, ¿por qué? Estuvieron ahí comentando. Y yo sé que se van a alegrar todos esos que estaban diciendo que pasara esto. Lo único que les digo que no se confíen de nadie y siempre hay que traer un guardadito para cualquier cosa, cualquier situación de estas. La gente sí me agüito, me pongo triste, miren, nomás que mi pollito es el único que me consuela andando aquí conmigo ahorita. Y de aquí nos gusta comiendo algo para ya irnos para allá para casita. Y eso es lo que les quería decir, mi gente, que no se confíen en nadie. Y la neta, un poco, mi gente, hacer la vida, así que vamos a seguir echándole ganas y ya a ver qué versión les da al rato el pariente. Yo lo único que quería decirles era eso, que ando un poco agüitado. Y pues ahora sí van a estar contentos ya los que estaban deseando que pasara esto con el pariente. No lo creía yo que fuera a pasar y a lo mejor ustedes tampoco lo van a creer, pero ni modo, pues así es la vida y pues yo voy a seguir echándole ganas, no hay de otra. Y pues yo digo que mejor hubiéramos quedado como compas, porque así cuando él me fuera para ayudarle a tocar, yo iba a ir con él y pues ya era un apoyo mutuo, y le iba a servir a él y pues me iba a servir a mí, ¿verdad? Si me invitaba a trabajar. Pues ando agüitado, ¿qué más les puedo decir? Ya. Pues no me dejó nada de. No se reportó, no me dejó nada de. No me dejó nada de feria. Y lo bueno que yo traigo un poquito la tarjeta para. Para la gasolina. ¿Verdad? Pero pues a ver qué pasa, ustedes dejen su comentario. ¿Qué opinan? Esto hasta de la agüitada hasta se me reseca la garganta, mi gente. No pudo pasar ni la saliva, pero aquí andamos. ¿Verdad? Y cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Ahí nos vemos en otro video.